Vale, sigamos. Déjame hacer una pequeña cosita primero porque... Exactamente. Ya está. 17 de mayo, perdón. Tribunal del Distrito Salado de Abusados número 3. El señor Wright... Está actuando de una manera extraña. Quiero decir, es famoso por... por hacer este tipo de locuras, pero esa última afirmación era... muy loca. Es o bien un farol o un Hail Mary. Que un Hail Mary es básicamente como... es un Ave María. Es decir, es como un rezo, básicamente. De cualquier manera, no tiene mucho sentido. Quizá hay algo que nos falta aquí. O que nos estamos perdiendo. Aunque parecía perfectamente normal cuando hablamos antes. Apolo, tengo una mala sensación de esto. Voy a comprobar qué le pasa. ¿Qué está pasando con usted, señor Wright? ¡Hey! Caballastis. Oh, Sarge. He olvidado mencionar algo. En la noche del asesinato de papá, una cosa extraña sucedió. ¿Oh? ¿Pero por qué nos lo estás diciendo ahora? Bueno, no dije nada antes porque pensé que la muerte de papá era un accidente. Pero ahora que sabemos... algo distinto... Pensé que esto sería importante. ¿Hay más de este caso? Cuando salí de mi habitación y perdí la conciencia, me desmayé justo aquí. Eso estaba justo encima del bar de café. Pero cuando volví, alguien estaba empujando mi silla de ruedas. ¿Qué? Tenía mucho miedo. Iba a hacer una retirada tan lejos, tan rápido como mis ruedas me pudiesen llevar. ¿Sabes quién era? No, estaba totalmente oscuro. Además, volví a mi habitación tan rápido que ni siquiera tuve una oportunidad de encender las luces. Quizá era tu padre. No, me habría dicho algo. Además, lo habría sabido si era él. Así que entonces podría haber sido el verdadero asesino de tu padre. Eso es lo que pienso. ¿Pero no informaste esto a la policía? Ni siquiera se me pasó por la cabeza. Está bien, estaba obviamente todavía mal, así que no... Como que no te eches la culpa, ¿no? Apolo, esto podría ser una información muy importante. Creo que el acto de empujar la silla de ruedas de Sarge podría ser parte de una trama aún mayor. Es difícil ver por qué otra razón el asesino podría haber hecho tal cosa. Supongo que debería tomar su afirmación como una prueba. Vamos a leerlo, Dou, porque todas las pruebas siempre tienen algún truquito, así que... a ver. La noche del incidente, Army se desmayó en el pasillo que hay encima del bar de café, después de ver al doctor haciendo arder el tesoro. Cuando volvió en sí, alguien estaba empujando su silla de ruedas. Con miedo, huyó rápidamente a su habitación. Oh, bienvenida de vuelta, Athena. ¿Qué pasa? ¿Qué hay con la cara larga? ¿Cómo ha ido con el señor Wright? ¿Qué debería... Athena? Ups, lo siento. Me he dejado ir por un segundo. El descanso ya casi ha terminado, así que vamos. ¿De qué trataba eso? ¿O de qué iba eso, más bien? 17 de mayo, Tribunal del Distrito. Sala número 6. Muy bien, el tribunal está de vuelta en sesión. Ahora, señor Wright, sobre esa última objeción que ha hecho, nosotros lo llevo diciendo todo este rato, pero se me ha olvidado ahora la palabra. Los demandantes, eso. Todavía creemos que la defensa tiene que probar este caso. Afirman que, según la leyenda, el orbe de la fundadora traería poder espiritual, pero la reliquia en cuestión ha fallado en hacer tal cosa. Por lo tanto, ha fallado su propio test. Ya veo. ¿Todavía se queda con ese argumento ridículo? Además, incluso si es el orbe de la fundadora, no puede ser dado a los dragones desafiantes. Después de todo, son ellos los que mataron al Dr. Buff. ¿De qué estás hablando? Eso ya ha sido probado falso. No hay ningún
Ninguna base para la que afirmar que los dragones desafiantes asesinaron al doctor. Oh, pero me temo que lo hay, señor Yastis. Su señoría, me gustaría presentar un testimonio a este tribunal. Testimonio que mostrará que Dad Sarval, de hecho, asesinó al doctor Buff. ¿Qué? Muy bien, puede llamar a su testigo. Supongo que el señor Wright ha encontrado un nuevo ángulo. ¿Qué nuevo testimonio podría haber tan tarde en la partida? Ciudadano, soy yo, Paul Letitian, el futuro representante de la gente. Él de nuevo no. Mi cliente divulgó nueva información para mí, me dio nueva información durante el descanso. Recordó algo que vio, ¿ven? Algo crucial para este caso. Qué conveniente. Crimen de Dats. Era alrededor de las 11 de esa noche y yo estaba afuera en un... conocer y saludar a la gente por la villa, o por la aldea. Ahí fue cuando vi al Dr. Bath siendo asesinado desde fuera de la ventana de su estudio. El señor Arval apareció desde atrás y le golpeó en la cabeza. Su arma, un maletín. Un gran hombre fuerte como él podría levantar un maletín pesado y golpear con él en la cabeza de una persona. ¿Viste el asesinato tal y como ocurrió? ¿Y nos lo estás diciendo ahora por qué? Jeje, dejé lo mejor para el final. Es una táctica conocida para todos los grandes... políticos. El arma del asesinato era un misterio completo, pero mi cliente... La cuenta que me ha dado mi cliente al ser testigo visual... Finalmente lo ha traído hacia la luz. Según el informe de la autopsia, el Dr. Bab fue golpeado en la cabeza con la esquina de algún objeto. Supongo que podría ser la esquina de un maletín. Pero el testimonio del testigo no es el mismo que una buena prueba. Oh, yo no me preocuparía por eso si fueses tú. ¿Qué se supone que significa eso? Tenemos pruebas físicas también. Un test de luminol reveló... la sangre del doctor en el maletín del señor Arval. ¿De verdad? ¿Pero cómo prueba que el señor Arval lo utilizó como un objeto? Debería saber la respuesta a eso, señor Yastis. Ya que sabes bien que el maletín estaba cubierto en sus huellas. Me había olvidado de que las habíamos... habíamos visto las huellas enfrente de Emma. El giro del terror vuelve a atacar. Esto es un testimonio bastante convincente y tiene pruebas. De cualquier manera, proceda con su interrogatorio, señor Yastis. Alrededor de las 11 de esa noche, and I was out on a mobile meet and greet around the village. That's when I saw Dr. Buff being murdered from outside his study window. Mr. Arval snuck up from behind and struck him on the head. His weapon of choice, a suitcase. A big, strong man like him could easily swing a heavy suitcase into someone's head. ¿Cómo sabe que el maletín es pesado? Me gustaría estar de acuerdo, ese maletín es bastante pesado. Espera un segundo. ¿Cómo sabes que era pesado? Por todo lo que sabes, podría haber estado vacío. Mi cliente vio el crimen en progreso, así que naturalmente vio al señor Arval haciendo fuerza para levantar lo que era obviamente un maletín muy pesado. No puedo decir que sea un fan de que estés intentando desacreditar a mi cliente haciendo que se tropiece, señor Justice. Pero estoy haciendo lo que siempre hace usted, señor Wright. Habla sobre un nuevo testimonio. Ha cambiado su historia totalmente. Si hubiese visto de verdad el asesinato en el lugar, que se hubiese dado, vaya, mientras se daba, pensarías que lo hubiese dicho desde el principio. Quizá tenía alguna razón para ocultar lo que verdaderamente vio. Si es así, esta puede ser nuestra única apertura.
Vamos a seguir presionando otras cosas. Tenemos que encontrar información, creo. ¿Estás seguro? Positivo. Lo vi con mis propios ojos. Aún así, a pesar de tu certeza, ¿te has mantenido caído sobre ello hasta ahora? No, estaba esperando. Sabría que había un momento perfecto para hablar de ello después. La información siempre debe ser dada en una forma estratégica. Esta es una de las lecciones de ser un rey, ¿no? Tal y como lo enseña el clan Atishan. Sí, hay una lección. ¿Hay una lección de ser honesto en ese libro? De cualquier manera, vi al señor Arval cometer ese crimen. ¡Hold it! Se acercó desde atrás, así que estás diciendo que el doctor nunca se dio cuenta de que el señor Arval estaba allí. Eso es cierto, estaba muy absorto en un libro. Ya veo. ¿Qué viste que el señor Arval hizo después? Escaló... subió por la escalera y... soltó un grupo de libros al cuerpo. Creo que estaba intentando hacer que se viese como un accidente. Pero ese idiota no se dio cuenta de que podía ver todo desde fuera de la ventana. En esas afirmaciones no se siente bien. Su señoría, creo que el testigo ha hecho una afirmación importante. El crimen fue claramente visible. That's fine. El doctor estaba leyendo un libro. El doctor estaba leyendo un libro. El doctor estaba leyendo un libro en el momento del asesinato. Eso es un testimonio vital. Muy bien. El testigo, por favor, añadirá tal afirmación a su testimonio. El doctor estaba enfrente de las estanterías, absorto en un libro. ¿Puedo presionar esto? ¿Viste un asesinato... no, un asesino cometer su crimen y no hiciste nada para pararlo? Eso no suena como una buena forma de conseguir puntos cuando se trata del voto público. Soy un político, no un superhéroe. No estoy bajo una obligación de arriesgar mi vida. Niega sus obligaciones muy rápidamente cuando no son buenas para él. Estoy cansándome de escuchar sus campañas y su racionalización. Sobre su testimonio, señora Tishon Wimperson, dijiste que el señor Arval golpeó al doctor desde atrás cuando estaba absorto leyendo un libro. Sí, eso es exactamente lo que sucedió. Pero, si eso es el caso... ya, claro. Entonces, ¿puedo presentar básicamente las gafas aquí? Porque sabemos básicamente que no tenía las gafas puestas porque las gafas se encontraron en la mesa. ¡Objection! Ya está, no hay más. El doctor estaba enfrente de las estanterías absorto en un libro, ¿dice? Lo siento, pero parece ser que tu testimonio es completamente... no se puede confiar en él. Eso es una afirmación bastante valiente. Escuchemos cómo la apoya. Te reto a probar que no soy más que un 100% confiable. Será mi placer. Últimamente parece ser que los ojos del doctor han empeorado tanto que necesita gafas de lectura. Sin embargo, sus gafas de lectura estaban en su escritorio. Así que ya ves, no hay ninguna forma en la que podría haber estado leyendo enfrente de las estanterías. Lo siento, señora Tishon Wimperson, pero... voy a tener que pedirle que explique esta discrepancia al público votante. ¿Yo? ¿Usted qué? Yo lo explicaré... tu... lowly chucho inferior. Simplemente he cometido un error, ¿ves? El doctor estaba en su escritorio cuando el señor Arval le golpeó en la cabeza. Pero entonces el doctor habría estado mirándole a él. Lo habría visto y habría intentado correr.
El doctor Buff estaba echándose una cabezadita. Lo podía saber porque sus ojos estaban cerrados y no se estaban moviendo. Suena más como algo que harías tú. Entonces, ¿cómo explicas el hecho de que fue golpeado en la parte trasera de la cabeza? ¿No es eso algo que sería imposible en la parte frontal del escritorio? Sobre eso, él hizo una reverencia con su cabeza cuando se quedó dormido. Ahí fue cuando fue golpeado. Así que eso es lo que viste. Bueno, señor Justice, eso suena como una explicación perfectamente razonable para mí. ¿Tienes un problema con la propuesta de que el doctor fue golpeado mientras estaba durmiendo? Un gran problema. Hay un problema. Un muy gran problema. La afirmación del testigo no se mantiene en ningún tipo bajo un gran escrutinio. ¿Eso es cierto? Entonces, por favor, ¿nos puede mostrarle a este tribunal qué prueba tiene para justificar esto? Estoy encantado de hacerlo, su señoría. Esto muestra el problema de la afirmación. Básicamente, el diagrama. ¿Un diagrama del estudio? El señor Addition Winperson supuestamente vio el asesinato desde aquí. Y el doctor supuestamente estaba durmiendo aquí. Pero desde este punto, no sé cómo decirla. La estantería habría bloqueado la línea de visión del testigo. Vaya, sí, creo que estás en lo cierto. Pero... ¡Objection! El hecho se mantiene. Mi cliente sabía que el maletín había sido el arma del asesinato, así que definitivamente tiene conocimiento de primera mano de la escena del crimen. Me temo que tengo que estar de acuerdo contigo ahí, señor Wright. Pero entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿desde qué punto vio el asesinato? ¿Qué estás insinuando, señor Justice? ¿Desde qué punto vio el señor Addition Winperson al doctor que estaba dormido? Una vez terminemos tal cosa, creo que finalmente veremos la verdad tras este incidente. El testigo vio el asesinato desde aquí. A ver, podemos marcarlo como el asesino, lo cual para mí tendría más sentido, o lo podemos marcar como que estaba aquí y basarlo en la prueba que nos había dado esta señora, ¿no? Bueno, esta señora, esta niña. De momento creo que voy a decir esto. Tienes que estar bromeando, pero eso... en efecto. Pero todo tiene sentido si el testigo estaba aquí en el estudio. ¿Dentro del estudio? Pero esa es la escena del crimen. Lo sé. El señor Addition Winperson, el hombre que dice ser un testigo del asesinato, estaba muy probablemente en esa habitación. Apolo, ¿estás sugiriendo que...? Señor Addition Winperson, ¿no fue usted quien verdaderamente golpeó con el maletín? Lo que estás proponiendo es absurdo. Mi cliente es un hombre... delgado y pequeño. Mientras que el señor Arval tiene la musculatura para llevar tal cosa a cabo. Tiene razón. Yo me rendí de intentar levantar esa cosa después de un intento. Eso es cierto. Es el único que podría haber levantado un objeto tan pesado. Ahora, ¿lo entiendes? El rebelde Dad Sarval es el asesino del doctor. Mientras el maletín sea el arma del asesinato, la sospecha cae enteramente en Dad. Tendrás que abrir un agujero en el argumento del señor Wright de alguna manera, Apolo. Oh, lo haré, y con su propia técnica, ni mucho menos. Si el señor Addition Winperson no podía golpear el maletín, o mover el maletín, tendremos que considerar otra forma en la que podría haber utilizado... lo podría haber utilizado como un arma del asesinato en su lugar. Voy a darle una vuelta a este caso en su cabeza, señor Wright, tal y como me ha enseñado. Hablas grande, señor Justice, pero ¿tienes lo que hace falta tener? Bueno, esto sería interesante. El testimonio del señor Addition Winperson se ha llenado con una imprecisión después de otra. Primero dijo que el doctor Buff estaba enfrente de las estanterías. Ahora dice que el doctor estaba sentado en su escritorio. Así que ¿dónde estaba la víctima verdaderamente cuando fue asesinada? También ¿dónde estaba su asesino y cómo fue el arma del asesinato verdaderamente utilizada?
Así que la cosa importante aquí es la posición de la víctima y el asesino relativa a cada a la otra. Sí, su señoría. Si estaban posicionadas en una forma, vaya. Sería posible utilizar el maletín como un arma sin levantar ni un dedo. No podrás decir. Quiero pedirle al tribunal que recuerde el la disposición del estudio. Es bastante distintiva, como pueden ver. Ahora, si el Dr. Puff estuviese en un cierto lugar y su asesino estuviese en otro cierto lugar, el maletín se convertiría en un arma que cualquiera podría utilizar. Muy bien, señor Justice. ¿Dónde estaba el asesino del Dr. Puff en el momento del crimen? ¿Ahí? Oh, eso... Esto debería cerrar las cosas bien para usted, señor Wright. Me gustaría pedirle al tribunal que recuerde el... la disposición del estudio. Pero esta vez, en lugar de pensar en dos dimensiones, pensemos en tres. Solo así podemos claramente ver el método del asesino. Esto es que se ve muy muy bien, este rollo tridimensional. El asesino no tuvo que levantar el maletín. Si utilizara la gravedad a su ventaja, eso es. Eso es cierto. Fue el demandante, Paul Addition Wimperson, quien utilizó el maletín. Lo empujó desde el segundo piso. Y lo mandó abajo al Dr. Buff, que estaba sentado en el bar de café. El libro de psicología que estaba en el bar de café, sin ninguna duda. El doctor debe haberlo puesto ahí después de que terminase de leerlo. Pero su sangre llegó a él, lo cual es porque el asesino pensó en ocultarlo en esa montaña de libro. Eso es una teoría muy entretenida que tienes ahí, señor Justice. Pero no hay ninguna prueba de que el asesinato tuvo lugar en el bar de café. No estoy tan seguro de ello, señor Wright. Diría que hay una prueba de que el asesinato ocurrió en... Diría que la prueba de que el asesinato ocurrió en el bar de café... Esto no debería ser, esto tampoco, el diagrama tampoco... Notas de investigación, no tienen nada que ver... El acuerdo no tiene nada que ver, esto nada... Esto tampoco, el email tampoco... Esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco... Esto... Tampoco, y la afirmación de Army... Tendría cierto sentido. ¿Por qué otra razón movería a Army de este sitio, no? Existe. La prueba existe y voy a mostrártela. ¿Lo vas a hacer? Oh, esto aquí es prueba de que el asesinato tomó lugar en el bar de café. Ok, bueno, pues entonces es esto. Esta mancha marrón se determina que es café. Lo que es más, estaba todavía un poco húmeda cuando la vimos ayer por la mañana. Una mirada a este libro habla mucho, me temo, señor Wright. Nos dice que el doctor estaba tomándose una copa de café, un vaso de café, en el bar de café. Ahí fue cuando el maletín bajó, golpeándolo en la cabeza. Causando tanto su sangre como que su café manchase en el libro. Bueno, señora Tishon Wimperson. ¿Qué motivo crees que podría haber tenido para matar al Dr. Buff? Y ahí está, la excusa final en la que se basan que tanto les gusta a los asesinos que están encerrados en una esquina. Bueno, el doctor nunca te devolvió tu cristal, ¿no? En su lugar lo escondió en las ruinas de una cueva. Decirle que los dragones desafiantes eran un grupo peligroso fue un buen intento. A huge blunder. Blunder es como una mentira, ¿no? No, una gran equivocación. Todo lo que hizo fue hacer que ocultase el orbe. Tu mentira te volvió para morderte. Incluso peor, el doctor vio los informes de las noticias, así que sabía que la réplica, la réplica, la reliquia,
era el orbe de la fundadora. Siendo el investigador concienzudo que era, sabía que tenía que devolvérselo al lugar... Al lugar... que pertenecía por derecho. Y eso significaba mantenerlo fuera de tus manos. Estabas tan enfadado que no quisiste devolver... que no quisiera devolverte la reliquia, que lo mataste con tus propias manos. ¿No es eso cierto, señora Tishon Wimperson? Eso es... Apolo, no, por favor no acuses a mi cliente de asesinato. ¿A qué te refieres con que no lo acuse? ¿Por qué dirías eso, señor Wright? Lo que quiero decir es que es un político prometedor con un buen futuro delante. Está en nuestro... en el mejor interés de nuestra nación evitar... enterrarlo con un escándalo. ¿El qué? Right, mejor que hagas algo para cambiar el clima actual del tribunal, o seré cargado con asesinato. ¿Y tú sabes lo que le pasará a ella si eso ocurre? ¿Lo dije o no lo dije? ¿De qué está hablando? Bueno, puedo averiguar eso después. Por ahora, señor Wright, no puedes posiblemente creer que el señor Arbal es el asesino. ¿De verdad vas a mandar a un hombre inocente a la prisión? Pensé que eras mejor que eso. Bueno, señor Wright... Joder, micrófono, por favor, quédate en el sitio. Solo quiero que bajes un poquitito. Un poco, nada más, quédate un poco abajo. Tengo que coger un destornillador y apretar aquí. Estas dos partes y tal. Pero bueno, no pasa nada, lo puedo dejar aquí. Pero, ay, que no me apetece levantarme mucho en la silla, tío. Bueno, señor Wright, respóndeme. Señor Wright, ¿qué está pasando aquí? Si no vas a decir nada, entonces... Señora Tishon Wimperson, la defensa acusa... Apolo, espera, no tú también, Athena. Es solo que, no estaba segura de si debería decir nada, pero... Durante el último descanso fui a comprobar qué le pasaba al señor Wright. Y oí algo que no debería haber oído. Confío en que Maya está a salvo. No puedo decirlo, pero simplemente recuerda que si soy arrestado o no obtengo el tesoro, habrá consecuencias. Consecuencias del peor tipo, si sabes a lo que me refiero. Relax, todo lo que tienes que hacer es asegurarte de que pongo mis manos en esa reliquia. Daré... se lo debo dar a mi benefactor a todo coste. ¿Qué? ¿Para qué quieren esa reliquia? Es algo que tiene que ver con una vieja leyenda. Mi patrón busca el gran poder que se dice que se le da a quien sea que resuelve el secreto. ¿Maya? ¿Maya Fey? Sí, la legendaria ayudante, antigua ayudante del jefe. ¿La señorita Fey es un rehén? Eso parece. ¿Por qué no me lo dijiste cuando lo oíste? Lo siento, es solo que el señor Wright me vio antes de que me pudiese ir y me hizo prometerle que no te lo diría. Dijo que haría las cosas más difíciles si lo averiguase. Como si las cosas no fuesen ya lo suficientemente difíciles. Así que por eso el señor Wright estaba actuando de una manera tan extraña. No tenía ni idea. Esto debe haber sido un dolor para él. Piensa, Justice. Tiene que haber algo que puedas hacer. Señor Justice, sobre esa última afirmación suya, creo que estaba en la mitad de acusar al demandante de asesinar al Dr. Buff. ¿Le importaría continuar? Lo siento, Apolo. Lo siento mucho. ¿Qué le pasa a los dos? Si acuso a ese capullo, pondrá la vida de la señorita Fey en peligro. Parece que ya lo has pillado.
Soy demasiado importante para ser acusada de asesinato. Después de todo, el futuro de nuestra nación... descansa en mis hombros. O me rindo, o... Una vez presente el cristal a mi patrón, mi victoria está asegurada. Entonces un día me convertiré en el presidente y entonces en rey. Haré que todos los políticos estén bajo mis órdenes. Ahora, retira tu acusación. No puedo... kowtow to him. Kowtow es como... postrarme, eso sí. Pero... a la defensa le gustaría... retractar la acusación...